Con el presidente a la cabeza, estamos dispuestos, obviamente, a hacer lo que tengamos que hacer en pos de que combatir la deforestación, en pos de que no se contaminen con veneno nuestros ríos o nuestras cuencas de agua que consumimos todos, de tensionar y también poder discutir lo necesario para que cuidemos este planeta. Por eso, además de estar contento en esta provincia, de estar contento por el otorgamiento de estos programas de pequeñas donaciones y agradecer a aquellos que se han acercado desde otros lugares, desde lejos, como Salta, por ejemplo, para hacer entrega de este reconocimiento, de este dinero que gestiona desde PNUD, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente. Queremos decir que nos comprometemos también a fortalecer las políticas que se llevan a cabo en Misiones. Porque hoy lo que se deposita en ustedes es la confianza en un proyecto y en el cuidado de la que en la historia tuvieron por la naturaleza de nuestra tierra, de esta que es la tierra sin mal. La tierra sin mal debe seguir por años y años ejecutando políticas públicas para protegerla y para cuidarla. Así que, ministro, muy agradecido por su visita, agradecido por la oportunidad que nos da de recuperar para la provincia el Campo San Juan, que no solamente tiene un interés de la tierra y de su belleza, sino tiene un interés histórico. Gran parte de nuestra historia misionera, de nuestro héroe, de Andresito, está allí. Están allí justamente en la costa del río Paraná, que nos quisieron sacar a la provincia de Misiones, que le quisieron poner en manos de alguien que tenía que venir de 1.200 kilómetros hasta Misiones para conocerla. Nosotros estamos acá y la conocemos, ministro, la conocemos más que nadie. Los primeros que llegamos cuando se quemaba el Campo San Juan fuimos nosotros, con un balde con agua para apagarla porque nos dolía. Nadie vino de otro lugar a ayudarnos. Por eso creemos que es justo que la administración sea de la provincia de Misiones, y es justo que sea un lugar federal, y es justo que la nación nos ayude y nos acompañe, como nos viene ayudando y acompañando con estas políticas públicas.